Rachiputra Katra Surupam Rupam Tasagadam Vipurim Maturim Goswati Radha Kundavadivaram Oradaka Prabhu yasya patita kripaya Shri Guru Tavanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Nidhari Krishnaya Krishna Bhaktaya Dad Bhaktaya Namo Namaha Ananda Lila Maya Vikrahaya Hey Mambhatya Vyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktavina First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadi Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pad, Shtodara Satoshi Shimad, Rupa Nugacharivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores miles miles de veces a los pies del loto de mi amado maestro espiritual Nitya Leela Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todos los Rupanuga Gaudiya Acharyas. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Igualmente, ofrezco mis reverencias a todos los devotos aquí reunidos. So today we are continuing with the one verse composed by Srila Bhaktivinoda Thakur, which contains the Dashamula Shiksha, the 10 root teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. El día de hoy vamos a continuar con este único verso, un verso que nos ha dado Srila Bhaktivinoda Thakur, que se llama el Dashamula Shiksha, que son 10 enseñanzas o 10 la raíz de Shiksha. So let's chant the verse together. Vamos a cantar el verso juntos. Om Nayam Raha
tattvam parinibbana paramam sarva shaktim prasaktim tadvidam sancha jivan prakritam tulitam tadvibhuktam cha bhavat veda veda prakasham sakalam vihare saranam shuddha bhaktim Sadhyam tapritim meve tu padishati janan gaura chandra swayam saha. The first, how many? Six we have discussed. So now 7, 8, 9, that means the first six on the Sambandha Tattva. Then the last one of Sambandha that we will discuss today, and then Abhideya and Prayojan plus Praman makes 10. Entonces así hemos estado viendo ya los otros seis, las otras seis enseñanzas que hacen relación a lo del Sambandha Gyana. El día de hoy vamos a ver el séptimo del Sambandha Gyana, y luego lo que es el octavo de Abhideya, y la última enseñanza, la novena de Abhideya, y la última enseñanza que es de Prayojan. If you deliberate deeply on each one of the teachings, of the 10 teachings of Chaitanya Mahaprabhu, then it will have a very powerfully purifying effect. Y así, si ustedes van adentrándose y deliberando sobre estas 10 enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, ustedes van a tener una buena purificación, una gran purificación. On this occasion, we are studying the Dasmul Shiksha with the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur, which is giving evidence from Bhagavad Gita. Entonces ahora estamos estudiando este Dashamula Tattva de Bhaktivinoda Thakur, quien también da evidencia de la escritura del Bhagavad Gita. So, for this eighth point, the verses, he is giving two verses from Bhagavad Gita, chapter 9, text. Verses 4 and 5. Y entonces así para este octavo punto se da la evidencia del Bhagavad Gita del capítulo 8, 9, del 4 al... Sakala means all, everything. Sakalam significa todo. Api, certainly. Api, ciertamente. Hare means of Hari, Hare. Krishna. Significa Hari, que es Krishna. Prakash, Prakasham means manifestation. Y Prakasham significa manifestación. So, Sakalam Api Hari Prakasham, everything is a manifestation of the Supreme Lord. Y entonces así vemos que Prakasham, Sakalam Api Hari es toda la manifestación del Señor. Which is inconceivably, simultaneously, Veda Abheda. Veda means different from him and also not different from him. Y entonces así todo esto es inconcebiblemente su manifestación, y significa Veda, que es diferente a él pero al mismo tiempo igual a él. No diferente a él. Different and non-different. Diferente a él y no diferente a él al mismo tiempo. Veda means different. And abed, non-different. Veda significa diferente y abeda es no diferente. So, this teaching of Chaitanya Mahaprabhu is quite unique. Entonces esta enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu es así muy única. Because Shankaracharya and those who follow the philosophy of Mayavad, they consider that the Brahma, the Supreme Truth, has no shakti, no power. ¿Por qué? Porque Shankaracharya y los seguidores de esta escuela del Mayavada consideran que Brahma no tiene shakti, no tiene poder, potencias y no tiene forma. So because Brahman is nishakti and nirakar, without potency and without form, therefore it cannot create the world. So the world cannot exist, it must be just a mistake, an illusion. Y entonces así como consideran que el señor Brahma no tiene ni shakti ni rakar, no tiene ni potencias y no tiene forma, entonces esta creación material es simplemente así como una imaginación. But all Vaishnavas accept that the world is real,
But it's temporary. Y en cambio los Vaishnavas aceptan que este mundo es real, pero es temporal. And they consider that Bhagavan himself transforms and becomes the world. Y ellos consideran que Bhagavan mismo se transforma y se convierte en este mundo. So that is called Vastu Parinamavad. The theory that the Vastu, that is Supreme Lord himself, does Parinam, transforms and becomes the world. Y entonces a esto se llama Vastu Parinamavad, que quiere decir que Vastu es el mismo Señor y Parinam es lo que se transforma y se convierte en este mundo. But if the Vastu, the original substance, Sri Krishna will transform and become the world, then whatever faults are there in the living entities or in the world, those faults fall onto God himself. Y entonces así, si este vasto, esta sustancia original que es Krishna, que ha dado esta creación material, y si en esta creación no encuentra faltas, también quiere decir que existen faltas en su propio creador. So the special contribution of Chaitanya Mahaprabhu is the philosophy called Shakti Parinamavad, the theory of Parinam, transformation of Shakti, energy. Y entonces la gran contribución que ha dado Chaitanya Mahaprabhu es este Shakti Parinamavad, que quiere decir que es la transformación de su energía. That God is Shaktiman, the possessor of all potency. Que Dios es Shaktiman, que es el poseedor de todas las potencias. And his potency transforms to manifest all things, material and spiritual. Yet his Swarup remains unchanged. Y entonces así, él siendo el poseedor de todas las potencias que transforman, ya sea la potencia material o la potencia espiritual, su Swarup se mantiene incambiable, no cambia. So the example is given of a Chintamani. Entonces así el ejemplo se da de Chintamani. The wish fulfilling jewel. Esa joya de que hace realidad todos los deseos. Whatever you want, that wishful jewel will manifest by its shakti, its energy. Y todo lo que tú desees, esa joya lo va a manifestar así como a través de su potencia, so su shakti. No matter what is manifest by that jewel, but the jewel remains exactly the same. It's completely inexhaustible. It's not depleted in any way. Entonces así cualquier cosa que esta joya Chintamani manifieste, esta permanece igual, es decir, no se acaba, no se agota. But with the Supreme Lord, though his energy is transformed to make various manifestations, but at every moment, every manifestation is fully dependent upon him. Y entonces así, en el Señor, todas estas energías, ya sean materiales o espirituales, que se transforman y manifiestan, en cada momento estas mismas manifestaciones dependen de Él. So when you see in Shastra the word Advaita, non-duality, it doesn't mean no variety. It means no Swatantra Vastu. There is no independent substance. Entonces, en esta palabra que es Advaita, que significa no dualidad, la no dualidad no se refiere a que no exista la variedad, sino significa a que hay un Swatantra Vastu, es decir, que no es independiente de él. So the vision of Advaita, the vision of non-duality, is that at every moment you are aware that there is no Swatantra Vastu anywhere. Entonces la visión de esta Advaita Vador, de la no dualidad, es que tú tienes la conciencia y la percepción de que no existe este Swatantra Vastu, nada es independiente. And Sri Krishna can act through any of his energies at will. Entonces Krishna puede actuar a través de cualquiera de estas energías cuando él lo desee. So if someone will carve from stone the form of Krishna, then due to being controlled by the love and acharya, Krishna can fully manifest there, and now that is no longer stone, that is Sachidananda Vigraha, Anadi Radi Govinda, Savakarna Karna. The deity is Krishna. Y así, si hay un Vaishnava puro que está esculpiendo una piedra para representar a Krishna, Krishna, debido al amor que siente este su Vaishnava, entonces él va a infundirse, va a manifestarse completamente dentro de esa piedra, y esa piedra ya no es más una piedra, sino que es Sachitananda Vigraha o Ishvara Karakaranam. So,
This Achincha Beda Beda Dhatu, or Shakti Parinamavad, is the foundation of all of our philosophical principles. Y entonces así este Veda Veda Prakash o este Shakti Shakti Parinambada es la fundación de toda nuestra filosofía. By this principle, Krishna appears in the form of the deity. Y a través de este principio es que Krishna se manifiesta en la forma de una deidad. By this principle, Krishna appears and to save us in the form of guru. Y bajo este principio Krishna aparece en la forma de guru para salvarnos. By this principle, Krishna appears in the form of his holy name. Y bajo este principio también Krishna se manifiesta en su, a través de su santo nombre. So, Veda Veda Prakasam Sakalam Api Hare. Vishnu Swami, let me see. I'm sorry. Nimbaditya, who is the Acharya of the Chatusan Sampradaya, the four Kumara Sampradaya. His philosophy is also called Veda Veda. Entonces esta Acharya Nimbaditya, quien es el Acharya de la Sampradaya de los cuatro Kumaras, igualmente su filosofía se llama Veda Veda. But it is example of Vastu Parinamavad, not Shakti Parinamavad. Pero es un ejemplo del Vastu Parinambad, pero no del Shakti Parinambad. Just like a snake can be in a coil, or a snake can be spread out. So in the same way, the Supreme Lord is in his form, or he can spread out and become the universe. Entonces así como una serpiente que puede estar completamente alargada o enroscada, de la misma forma, el Señor puede estar expandido. So each part of the universe is one with and different from God, but this Veda Veda is called Swabhavik Veda Veda, natural difference and non-difference. Y entonces así como el Señor puede estar expandido en un universo y así todas las partes son de Él, de esta misma forma esto se llama Swabhavika Veda Veda, que quiere decir que esta diferencia y no diferencia es algo natural. Swabhavik means natural, just like your finger is non-different from your body, but also different. It's non-different because it's a part, but it's different because it's not the whole body. So in that sense, in that sampradaya, then everything is different and also non-different, but naturally. So it's called Swabhavik Veda Veda. Y de la misma forma, como este ejemplo del dedo, el dedo es diferente de tu cuerpo, pero al mismo tiempo no es diferente, porque el dedo no puede existir separado del cuerpo. Entonces, dentro de esta filosofía existe lo que es la diferencia y la no diferencia, y a esto, pero es una forma natural. Entonces, a esto se ha llamado Swabhavika Veda Veda. But Chaitanya Mahaprabhu, there is Achintya Veda Veda. Pero la teoría de Chaitanya Mahaprabhu es Achintya Veda Veda. So what is the meaning of Achintya? ¿Cuál es el significado de Achintya? Achintya means that which you can conceive of, and Achintya means inconceivable. Achintya significa aquello que puedes concebir, y Achintya es aquello que no puedes concebir. So, but that word is not precise. Also, inconceivable. Pero esta palabra no es precisa, inconcebible. For example, inconceivable can mean that something is so big or so complicated that my little intelligence cannot accommodate it. Entonces, por ejemplo, esta palabra que es inconcebible puede hacer referencia a que existe algo que es muy grande y es muy complicado y mi pequeña inteligencia no lo puede entender. So, for example, a person, he tries to climb a mountain, but halfway up the mountain he's exhausted and he sits down and he failed. Por ejemplo, una persona está tratando de escalar una gran montaña y a mitad de camino se siente cansado, exhausto y se para. So, but you cannot define the mountain by the person's inability to be able to climb the mountain. Pero entonces no puedes definir la montaña solo por la incapacidad que tiene esa persona de poderla escalar. So to say that the relationship between Krishna and his Shaktis is Achintya, it cannot be defined by the fact that
your brain may not have the power to understand. That does not say what it is. Entonces, la relación que tiene Krishna con sus shaktis no puede ser definida por la poca incapacidad que tenga tu mente para entender esto. Another meaning of achintya is a viruddha dharma. That means when two qualities which are opposite to each other coexist. Y otro significado de achintya puede ser llamado viruddha dharma, es decir, que existen dos cosas que tienen cualidades similares, cualidades diferentes, pero existen juntas. So it's inconceivable that something can be hot and also cold. Entonces es algo así inconcible que algo pueda ser caliente y después frío a la vez. That something can be hard and also soft. O algo que sea duro y suave al mismo tiempo. Something can be big and also small. O algo grande y al mismo tiempo pequeño, todo al mismo tiempo. So this is also another meaning of achintya. Entonces es ese otro significado de achintya. But especially when we say achintya bheda bheda tattva, then we mean shastraika gamya. That means it can only be understood through hearing shastra. Entonces cuando nosotros llamamos achintya bheda bheda, significa que estamos haciendo referencia a Shastraya Gamya, que quiere decir que solo podemos entender este conocimiento a través de escuchar. Shastra Eka Gamya, Shastra Eka Gamya. Only Gamya means understood through Shastra. Entonces, Shastraya Eka Gamya, que significa que solo puede ser entendido a través de la Shastra. So, by hearing the Amnaya, then the realization can come. Entonces, solo por escuchar el amnaya, de ahí puede entrar la realización. So achintya bheda bheda tattva means the inconceivable oneness and difference of everything with Hari, not the inconceivable oneness and difference of everything. Entonces, achintya bheda bheda tattva significa que es la la diferencia inconcebible del mismo tiempo de Hari, pero no así de todo lo demás, lo relacionado. Concebible, inconcebible, pero con claro. For it's the relationship between Krishna and his energies. Es la relación entre Krishna y sus energías. It's not the relationship between his energies. No es la relación entre sus energías. For example, Krishna is one with and different from his material energy, his potency, the jivas, also the spiritual energy. Entonces esto se hace referencia a que Krishna puede ser al mismo tiempo uno y diferente de sus energías. Por ejemplo, uno con su energía y diferente de su energía material. But we cannot say everything is one and different. Pero no podemos decir que todo es uno y diferente. Cannot say, oh, this jiva is not different from that jiva. No podemos decir, oh, esta jiva es no diferente a esta otra jiva. That this rock is not different from that rock. Que esa roca no es diferente de esta otra roca. This rock is not different from that jiva. O que esta roca no es diferente de esta otra jiva. So the Veda Veda relation is not between the different things. It's between God and all things. Entonces, so Sakalam Api Hare. Entonces esta Veda Veda no es la diferencia que existe entre las cosas, sino es la diferencia que existe entre Krishna y sus energías, Hare. So, Srila Bhaktivinoda Thakur is giving these two verses of Bhagavad Gita, which are very beautiful to illustrate achintya bheda bheda tattva. Entonces, Bhaktivinoda Thakur da estos dos versos del Bhagavad Gita para poder ilustrar esto de la achintya bheda bheda tattva. So, in 9.4, see, Krishna says, maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matsthani sava bhutani nacham teshavastitaha. Maya means by me, idam sarvam jagat, this entire universe tatam is pervaded. Entonces en este verso del capítulo 9 verso 4 dice Krishna, por mí este entero universo es provisto. And how is it perverted? Avyakta murtina, by my murti, by my form, which is not perceivable by the material senses. Avyakta means unmanifest, does not mean impersonal, because if it were impersonal, it would not have a murti. So avyakta murtina means it's the whole, everything is pervaded by my form,
And that form itself is avyakta, not perceivable by physical senses. Entonces en este verso dice que todo este mundo está penetrado. Penetrado por toda mi forma, Murti, pero que esta mi forma es abyakta, que es inmanifiesta, pero todo sí, este mundo está penetrado por mi propia energía, mi forma. So, matsthani sarvabhutani, all living beings are situated within me. Y todas las entidades vivientes están situadas dentro de mí. Na chaham teshavastita, but I am not situated in them. Pero yo no estoy situada en ellos. So here the word they are in me, but I am not in them. Actually, it's not about location. It's referring to dependence. That all living entities are in me means they're all dependent on me, but I am not in them means I am not dependent on them. Entonces esta frase que dice que Krishna, que todos están situados en mí, pero yo no estoy situado en ellos, hace referencia a la dependencia que existe. Krishna, es decir, que nosotros estamos situados en Krishna porque dependemos de él. Y cuando Krishna dice que no está en nosotros es porque no depende de nosotros. Now remember that point, because it will come in useful a little bit later in this class. Entonces recuerden este punto porque va a ser muy utilizado en las siguientes explicaciones. Now, in the next verse, Sri Krishna says, Na cha matsthani bhutani. All living beings are not situated in me. Y en el siguiente verso dice, todas las entidades vivientes no están situadas en mí. It's very interesting because the previous line was matsthani sarva bhutani, then Krishna says, Na cha matsthani bhutani, the exact opposite. Y entonces así vemos en el verso anterior que dice que las entidades vivientes están situadas en mí y en este verso siguiente dice que no están situadas en mí. Entonces, all the living entities are not situated in me. Y entonces él dice, todas las entidades vivientes no están situadas en mí. Arjuna looked at Krishna. Y Arjuna miró hacia Krishna. He said, you just said matsthani sarva bhutani. Now in the next line you say na cha matsthani bhutani. Y entonces Arjuna dijo así en el anterior verso y también pronunció en el verso actual. So then, Krishna said, Pasya me yoga maishvara. Just look at my mystic opulence. Y entonces Krishna le dijo, oh, simplemente mira esta opulencia mística que tengo. Pasya means look. Me at my yoga maishvara, mystic powers. Mírame entonces así mis poderes místicos. Here, yoga comes from yujyate, the ability to accomplish that which is very difficult. Or the ability to even accomplish that which is so difficult it's impossible. So this is the meaning of yoga here. Look at the aishwarya, the opulence of my yoga, the power to make the impossible possible. Entonces, esta palabra aquí, que es yogam, viene de esta palabra que es yugate, que quiere decir la habilidad de lograr algo que es completamente imposible o difícil. Entonces dice también, mira este aishwarya, mira esta opulencia de mi poder de hacer que aquello que es completamente difícil se puede hacer fácil. O, pasume yoga maishra means, just see how, by my mystic opulences, that is by my spiritual power, yoga maya, you can understand this. Otherwise not. También esto puede hacer referencia a que mira estas mis opulencias místicas. También hace referencia a que puede serlo de la energía de yoga maya, que solo a través de yoga maya tú puedes entender. So, Krishna gave an example that the wind is blowing everywhere. Entonces Krishna sí da el ejemplo de que el viento está transcurriendo por todo lado. In space. Moviéndose en el espacio. But space is never affected by the wind which is existing within it. Pero el espacio nunca está afectado por este viento que existe y se mueve dentro de este espacio. Because the space is asanga. Asanga means it does not associate with it. Though it may accommodate, but it does not associate in any way.
¿Por qué es esto? Porque existe una sanga, es decir, que no se asocia el espacio ni con el viento, aunque el viento está recibiendo dentro del espacio. So when Krishna said, all beings are in me, but actually he is not affected by anything. He is asanga. Entonces cuando Krishna dice todas las entidades residen en mí, quiere decir que él no está afectado por esto, porque él hace asanga. So now he's saying, Bhuta Brahma cha Bhutasto Mamatma Bhuta Bhavana means Bhuta Brahma. Even though I support all living entities and all elements. Incluso si cuando yo soporto todas las entidades vivientes y los elementos. And Bhuta Bhavana, I am the maintainer of the existence of all beings. Y que soy el mantenedor de todas las entidades vivientes. But still, I am not situated in them. Aún así, yo no estoy situado en ellos. I have no sangha association with these things in my swarup. Yo no tengo sangha, no tengo asociación con esto en mi swarup. Mamatma Bhuta Bhavana means mama atma, it means my mind is nourishing and supporting everything. Entonces en esta palabra mamatma quiere decir que mi mente está nutriendo y soportando todo. So actually there's no difference between Krishna's body and his mind. Pero entonces en realidad no existe diferencia entre el cuerpo de Krishna y la mente de Krishna. So here mamatma means Krishna's satya sankalpata shakti. Entonces aquí mamatma significa que Krishna satya sankalpata shakti. Satya sankalpa. Sankalpa means when you make a vow or a promise or a decision. Sankalpa significa cuando tú haces un voto, una promesa, una decisión. And there is a power called Satya Sankalpa. If someone makes a decision or a promise, then it automatically becomes true. Y entonces Satya Sankalpa es aquel cuando hace esto, hace una promesa o un voto, inmediatamente esto se manifiesta como una verdad. So see, Krishna said, he's saying, Mamatma Bhuta Bhavana, I am supporting all and nourishing all the living entities. Y entonces cuando Krishna dice Mamatma está nutriendo y está manteniendo todas las entidades vivientes. All the living entities are in me. Y todas las entidades vivientes están en mí. Then one may say, well, that's a very big burden to carry, Krishna. Y entonces alguien podría decirle, oh Krishna, eso es una gran carga para. Are you like Atlas? No, eres igual que. Atlas carrying the planet on his back. Oh, porque está cargando. Isn't this a big burden to support everything? Es una gran carga para soportar. Krishna says, Nacha Bhutasto. No, the living beings are not in me. Entonces así Krishna responde y dice, no, las entidades vivientes no están en mí. And I am not supporting them in the same way that a pot is carrying water. Y no están ellos soportados de la misma forma que un pote carga el agua. Mamatma Bhuta Bhavana, the existence of all beings is done mamatma by my mind, that means by my satya sankalpata shakti. I just desire that it should be and it all is. Without any effort. Porque la existencia de todas las entidades vivientes en realidad solo está hecha por mi energía de la mente, es decir, este Satya Sankalpa Shakti, y esto es lo que mantiene la existencia de las entidades vivientes. Yo no hago ningún esfuerzo. So this is Achintya Veda Veda Tattva. Entonces a esto se llama Achintya Veda Veda Tattva. Now we have completed seven items of the sambandha. Entonces así hemos completado estos siete ítems del sambandha. That is, what is the supreme truth? Esto es, ¿qué es la verdad suprema? How he has all potencies? ¿Cómo es que tiene todas las potencias? How he is the ocean of rasa? ¿Cómo él es el océano de rasa? How the living entities are his and separated part and parcels. Y cómo las entidades vivientes son sus partes y porciones. And some of them are liberated.
in the spiritual energy and some are conditioned in the material energy. Y uno de y algunos de ellos están liberados en el mundo espiritual y otros están condicionados aquí en el mundo. And the relationship between God and his spiritual energy, his material energy and the living entities is one of bade abade. Y la relación difference and also non-difference. Y la relación que tiene Dios igual con su energía espiritual o y también Dios con su energía material, esto es la diferencia y no diferencia. So Sambandha has been completed in 7 points. Entonces así el Sambandha ha sido completado en 7 puntos. Now we come to the abhidhaya, the process to attain the goal of life. Y entonces vamos a ver el abhidhaya, el proceso para poder obtener, alcanzar el objetivo último de la vida. So sadhanam shuddha bhakti. The sadhana, the practice that you have to do to become perfect is shuddha bhakti, pure devotion. Entonces sadhanam, las prácticas que tú debes realizar es shuddha bhakti, es decir, bhakti puro. That means not by karma, rituals to receive the some reward, not by jnana, philosophical speculation, not by astanga yoga practice, but only by devotion can the goal of life be attained. Entonces este shuddha bhakti no está con karma o algunos rituales que buscan un fruto, tampoco está mezclado con el jnana, que es la especulación filosófica, ni tampoco con el ashtanga, que son para realizar austeridades. So here the word shuddha bhakti indicates that one's devotional service should not be mixed also with the other types of activities, karma, jnana, yoga. Entonces también aquí hace referencia que este shuddha bhakti, este servicio devocional puro no debe ser mezclado tampoco por karma, jnana ni yoga. And shuddha bhakti has another meaning. Shuddha bhakti means not vaidhi bhakti. Y también aquí shuddha bhakti significa no vaidhi bhakti. In other words, the mood of vaidhi bhakti is mixed with aishwarya gyan, knowledge of Krishna's opulence. So the supreme goal of life, Krishna praying to Krishna in Braja, can only be attained by shuddha bhakti, that is by the following the sentiments of the residents of Vrindavan, who only know Krishna as the son of Nanda Maharaj, and their bhav is not mixed with knowledge of his godhood. Entonces así este shuddha bhakti también dice que no es vaidhi bhakti, es decir que no está mezclado, porque el vaidhi bhakti es el conocimiento de la opulencia de la Aishwarya de Krishna. Entonces este shuddha bhakti no está mezclado con esto, pero sí sigue para obtener este Krishna Prem, este shuddha bhakti uno debe seguir a los residentes de Vrindavan que conocen a Krishna como el hijo de Nanda Maharaj, no así como el Dios Supremo. The residents of Vrindavan have no idea that Krishna is the Paramatattva, Supreme Truth. Los residentes de Vrindavan no tienen idea de que Krishna es Paramatattva, la Suprema Verdad. Nanda Maharaj worships Lord Narayan. Porque Nanda Maharaj adora a Narayan. Radharani worships Surya, the sun god. Radharani adora al Dios del Sol, Surya. Chandravali worships Gauri, Durga. Chandravali adora a Durga. So they all think that Krishna is just a coward boy. Y entonces así todos piensan que Krishna solamente es un. So they don't love him because he's God. Entonces ellos no es que adoran a Krishna porque es Dios. In Vaidhi Bhakti, once the activities are supported by a calculation, by yukti, by logic, why are you serving Krishna? Oh, because he's God. Entonces en el Vaidhi Bhakti se adora o se sirve a Krishna por una calculación, un yukti. ¿Por qué lo haces? Porque Krishna es Dios. In Vaidhi Bhakti, the pravritti, that means that which instigates the activity, is the fear of transgressing the injunction of the scriptures, because by transgressing the injunctions of the scriptures, one will have to suffer indefinitely in the cycle of birth and death. Entonces, en este Vaidhi Bhakti existe este
este temor de poder transgredir todas las reglas y regulaciones, y entonces es por este temor que uno realiza este servicio a Dios. So, if Vaidhi Bhakti is impelled by some fear of the consequences of disobeying God or disobeying the scripture, or impelled by some logical reasoning or calculation, then what is Raghunuga Bhakti impelled by? Entonces, si el Bhakti Bhakti está impelido por el miedo de desobedecer a Dios, o de desobedecer las reglas y regulaciones, o también por una lógica razonable, entonces, ¿por qué está movido el Raghunuga Bhakti? So, Raghunuga Bhakti is impelled by lobe greed. El Raghunuga Bhakti entonces es impelido por el loba. Specifically, it's called Bhagavad Lila Madhurya Loba Moyi Shraddha. The faith, which is composed of the greed to relish the sweetness of Sri Krishna's human-like pastimes. Y entonces este es el Bhagavad. Bhagavad Lila Madhurya Moyi Loba Moyi Shraddha. Lila Madhuri Loba Moistrada. Esto quiere decir que es la fe que uno tiene en esta codicia espiritual de poder saborear toda la dulzura de los pasatiempos de Krishna como. That is the property which inspires the devotee to hear and chant. Esa es la propiedad que inspira al devoto para poder cantar y oír. But it becomes actual Raghunuga Bhakti when his devotion is following in the wake of the raga, the spontaneous attachment of Krishna's associates. También se llama Raghunuga Bhakti cuando el devoto está pone su devoción bajo lo que es la devoción espontánea. Rag means a spontaneous attachment, just like the eye is, if there is a crowd of people, but in that crowd there's only one person who's very beautiful, your eyes will just go to that person at once, without thinking. So that is rag, it's a spontaneous attachment of a sense towards its object. Entonces, ¿qué significa rag? Significa atención espontánea que va directo al objeto del sentido. Es así, por ejemplo, si hay una persona hermosa dentro de una multitud, espontáneamente los ojos se dirigen a esa persona hermosa sin pensarlo. So, when all your senses and your mind are only spontaneously attracted to Krishna, then that is called transcendental rag. Y entonces así, si su mente y sus sentidos están espontáneamente atraídos a Krishna, entonces a eso se llama raga. Transcendental raga. Because the example was material raga, and now we get the example transcendental raga. Entonces a eso se llama un raga trascendental. So that, the love which is composed of that raga, only exists in the associates of Krishna in Goloka Vrindavan. Entonces ese amor que está compuesto de este raga solo existe en los residentes de Vrindavan. Now, when a person is serving their spiritual master. Pero entonces cuando una persona está sirviendo a su maestro espiritual. And chanting Harinam. Y canta Harinam. And Cheto Darpana Marjanam goes on. That is the dust, the contamination of material sanskaras is being wiped away by the holy name. Y así entonces está haciendo Chetodarpana, está limpiando todo ese polvo de los samskaras materiales. Then the consciousness becomes like a spatik mani, that means a crystal. Y entonces así la conciencia se convierte en un cristal. And when the pure Vaishnavas are speaking about the pastimes of Sri Krishna. Y también cuando los Vaishnavas están hablando sobre los pasatiempos de Krishna. Then the devotee is listening and he can see the beautiful form of Krishna, his qualities and his associates. Y entonces así este devoto que está escuchando estas narraciones de los pasatiempos de Krishna puede verlo, puede ver su forma, sus cualidades. And the intense bhakti of those associates is shining. Y el intenso bhakti de estos de sus asociados está brillando. And just as the rays of the moon
shine and illuminate a crystal, so the rays of the love of the associate shines on the crystal-like heart of the devotee, and he feels the ulas. That is a great joy. De la misma forma que los rayos de la luna iluminan a este cristal, de la misma forma los asociados de Krishna igual iluminan, y entonces uno puede sentir el ulas, que es una gran felicidad. And the devotee develops a great ruchi, a taste in that joy which is coming from the raga chandrika, the rays of the moon-like rays of the raga of those associates of Krishna. Y entonces así el devoto desarrolla un ruchi, un gusto que es así como de este raga chandrika, es decir, que de estas, las luces de esta luna, de esta luna que son los asociados de Krishna, están destellando. Then, when the devotee's hearing and chanting and remembering is pravrit, that means instigated by his taste in that joy coming from the rays of rag, then it's called raga anuga bhakti. Entonces, los devotos que están con este pravriti que les instiga a sentir este gusto que proviene de los rayos de los asociados de Krishna, entonces a esto se llama Raganuga Bhakti. So then internally, these moods are following the moods of Krishna's eternal associates. E internamente entonces estos devotos están siguiendo el humor de los asociados de Krishna. And gradually that devotee's spiritual body appears, which is just like that associate that he's following. Y entonces eventualmente luego se manifiesta la forma espiritual del devoto de acuerdo al asociado que estén siguiendo. That is called the Siddha Rupa. A eso se llama el Siddha Rupa. And then in that Siddha Rupa, the devotee is he's chanting with the physical body, Sadhak Rupa, and internally in the Siddha Rupa, he's serving. Y entonces a eso se llama el Siddha Rupa, es decir, Sadhaka Rupa, externamente le está realizando esto, e internamente tiene el Siddha Rupa, que es su servicio. And that is the meaning of the song, the second song we sang today. Y ese es el significado de la segunda canción que cantamos el día de hoy. Radha Krishna Pranamo Yugal Kishore. Oh, the very young and beautiful couple, Radha Krishna, they are my pran, they are my life. And in my life and in my death, I have no other shelter. Y entonces así, en esta canción se dice, oh, esa joven pareja, que son mi prana, mi vida, tanto en la vida como en la muerte, ellos son mi único refugio. When will I bring Radha and Krishna onto the bank of Jamuna in a beautiful forest of kadamba trees and invite them to sit down upon a jeweled throne? ¿Cuándo llevaré a Radha y Krishna a las orillas del río Yamuna en un bosque de árboles de kadamba y los haga sentar en un trono de joyas? And then it's quite warm, but also they become, when they're close to each other, they become very hot. So then I will decorate them by smearing very cooling sandalwood paste on the body of Radha and Krishna. Entonces es algo así tibio cuando ellos están juntos, pero cuando están más juntos es algo que muy caliente que quema. Entonces yo les voy a decorar con, para refrescarles, con pasta de sándalo a Radha y a Krishna. And also bumblebees are coming, attracted by the fragrance of the breath of Radhika from the garland of Sri Krishna. So then I'll come like this with the chamar and fan them with the chamar to keep away the bumblebees. Y entonces así van a acercarse los abejorros. Sí, que, los abejorros porque... Like Siki. Y entonces así voy a... los abejorros se van a sentir atraídos, ya sea por la fragancia del aliento de Radharani o por la guirnalda de Krishna, y voy a ofrecerles chamara y para poderlos ahuyentar a los abejorros, así como lo está haciendo Sikhma. I will string a garland of jasmine flowers and place it around their necks. Y voy a hacer una guirnalda de flores de jazmín y las voy a colocar a ellos dos. And offer to their lotus mouths very delicious tambur. Y voy a ofrecerles así a su boca de loto un delicioso tambur. Lalita de Shakaji, Jyoti Sakhi Brinda, Agnya Kriya Seva Sharanada Vinda.
And then Lalita and Vishaka will come and give me some instructions what to do next. Luego van a venir Lalita y Vishaka y me van a dar instrucciones para saber qué es lo que voy a hacer después. So this is not just a song. Entonces esto no es solamente una canción. When a person is in this stage of Shuddha Bhakti, Raganuga Bhakti, as they're singing with their sadhak form, in their spiritual form, they actually experience rendering these services. Entonces es a esto que se llama Shuddha Bhakti o Raganuga Bhakti, es decir que externamente pueden estar en su sadhak rup, pero internamente en su sira rup están realizando este servicio. In the stage of asakti. En el estado de asakti. And then by doing this sadhan every day, gradually, then bhav will come. Entonces, the goal of sadhan is to attain bhav, to perfect the transcendental ecstatic relationship. Entonces, así, si se realiza sadhana todos los días en este estado de shakti, entonces se va a obtener bhav. El objetivo último de sadhana es el bhav, y bhav significa el perfecto sentimiento estático de relación con Krishna. So sadhanam shuddha bhakti, the sadhana, the practice is this shuddha bhakti or raganuga bhakti? Entonces sadhana. Are you doing sadhana? No. Ustedes están haciendo sadhanam, que quiere decir sadhanam en el shuddha bhakti, lo que ha explicado Prabhu. Maybe sadhana abhas. Tal vez están haciendo sadhana abhas o la sombra del sadhana. So then, the last teaching of Chaitanya Mahaprabhu. What is the goal of life? Satya. Satya means the goal. Y la última enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu es Satya. Satya significa el objetivo último. Satyam tat pritim. The goal is tat priti. Love for Krishna. Krishna praying. Tat means Krishna. Entonces, este Satya es tat pritim, que quiere decir el amor por Krishna, Krishna Prem, Tat es Krishna. And Priti indicates the that which is pleasing or for the benefit that gives, will give immediately or at least later if it does not give immediately the joy to see Krishna. Y entonces este Priti me indica darle el placer o beneficio, ya sea inmediato o no, pero es darle este placer a Krishna. So the goal of life is not salvation, to be liberated. Entonces aquí la meta de la vida no es conseguir liberación. And the goal of life is not also to attain Krishna. Y tampoco la meta de la vida es obtener a Krishna. Or to attain Radha. O de obtener a Radha. Or to attain Radha and Krishna. O tampoco de obtener a Radha y Krishna. The goal is the love. El amor, el objetivo final es el amor. Because that love, that love makes Krishna dance, makes Radhika dance, and love itself also dances. The three dance together. So love is supreme. Porque el amor hace que Krishna baile, este amor hace que Radha baile, y que el mismo amor baile. Entonces este es el objetivo último. The goal is not to get the premananda, the happiness of the love. The goal is the love. Entonces tampoco el objetivo es obtener premananda, es decir, el placer que se siente del amor, sino el objetivo mismo es el amor. Srila Krishna Skaravas Goswami Pada said, premanande Krishna nijas premanande Krishna nijas sevananda bade seyanandera prati bhaktera hoi mahakrodi. Means that sometimes the ecstasy, the joy, the premananda, the joy of love, becomes an obstacle to rendering service. Entonces en este verso Krishna Das Kaviraj Goswami dice que algunas veces el éxtasis o la felicidad que se obtiene de este amor puede convertirse en un obstáculo. So nija premanande, one's own joy of love, Krishna sevananda bhade, becomes the obstacle to serving Krishna. Entonces esta felicidad que se deriva de este amor del Krishna Prem puede convertirse en un obstáculo para realizar servicio a Krishna. Senandera prati bhaktir hoi mahakrodi. At that time, the devotee, he becomes angry towards his own bliss. Y en ese momento, entonces, el devoto se llena de ira,
en relación a esta bienaventuranza. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, beautiful example has been given. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se ha dado un lindo ejemplo. Angastambaram amutam gayantam primanandam daruko nabyanandat kamsarate vijaneyena sakshat akshodhyanantarayo vyadayi. It's saying here, Daruka is the chariot driver of Krishna. This afternoon we'll do the Rath Yatra festival. So if you see the big Rath chariot in Jagannath Puri, on the front of the chariot you can see the horses, and Daruka is there, the driver of the chariot, Krishna's driver. Entonces en este verso se explica que Daruka es el conductor de la de las carrozas, así como vamos a ver esta tarde o en Puri estas carrozas que son tan grandes y que son llevadas por caballos, el que los maneja es Daruka. Have you seen Daruka on the chariot? ¿Han visto a Daruka He's encima about 10 de... foot high, even sitting down, is very big, and with a big mustache. Él es así un personaje grande. Next time que you tiene... make a chariot, you have to make a Daruka also, so it's very authentic. Entonces para Daruka es así, lo han visto, es un grande, es alto, tiene bigotes, entonces de la misma forma tienen que hacer un Daruka para este carro, el conductor. So, in this verse it is said that one day Daruka was fanning Krishna with a chakra. Entonces en este verso se dice que Daruka una vez estaba ventilando hacia Krishna con el chakra. But he became so overwhelmed with ecstasy that he was trembling. Pero él estaba absorto en tanto éxtasis que estaba temblando. And then he became stunned and could not move. Y se convirtió y se petrificó así como una piedra y no se pudo mover. And then in bliss he lost external consciousness. Y así en bienaventuranza él perdió la conciencia externa. And then after some time his consciousness came back and he realized that he'd stopped fanning. Y entonces después de un tiempo él volvió hacia la conciencia externa y se dio cuenta que él había parado de hacer ventilar. So premanandam daruko nabyanandat. Abhyanandat means to welcome. So nabyanandat. The premananda of Daruka was not welcome. Y entonces eso significa que este premananda de Daruka no era bienvenido. And he criticized his own joy. Y entonces él así comenzó a criticar su propia felicidad. What is very interesting here is that Krishna is called Kamsari. Kamsarate vijane yena sakshat Kamsarate. So Krishna is called Kamsari, that means the enemy of Kamsa. Y entonces es muy interesante en este verso que se dice que Krishna es Kamsari, que es el enemigo de Kamsa. So, this is every time you see a name of Krishna in a verse, it's many different names are there and it always has some deep meaning connected to the mood of the verse. Y entonces así ustedes pueden ver en diferentes versos que existen muchos nombres de Krishna, pero estos tienen un significado interno que tiene conexión con los pasatiempos. So Daruka is in Dasyaras. Entonces Daruka está en Dasyaras. So the speciality of Dasyaras is that the servant always feels very junior to his master. Because in Sakyarati, in friendship, there's a feeling of equality. So that feeling of equality is not there in those who are Das, servants. Entonces en este humor de Dasya Ras, el sirviente siempre se siente inferior al amo. Y en cambio en Sakya existe un sentimiento de igualdad. So, and because of this, there's some fear of making offense. Entonces, friends don't have any fear. Krishna's friends can climb on his, put his, their feet on his shoulders and climb a tree. They don't worry about anything. But the servant is afraid to make some offense. Entonces así el sirviente en este contexto tiene miedo de realizar cualquier ofensa. En cambio en el humor de amistad de los amigos de Krishna no tienen este miedo. Ellos se suben encima de Krishna, ponen sus pies encima de su cabeza, entonces no tienen miedo. So here Kamsari is mentioned because Daruka was thinking, Krishna, he killed his own uncle. When his uncle made an offense, he killed his own uncle. Y entonces así Daruka, así cuando dijo a Krishna de Kamsari, dijo, oh, cuando su tío hizo una ofensa contra él, él lo mató, entonces él estaba así temeroso.
So if I make an offense, what will happen? I don't know. Y entonces si hago alguna ofensa, no sé qué me va a pasar. So he was criticizing his ecstasy. I don't want to make offense. Entonces de esa Christ forma. Very strict. Entonces de esa forma Baruch estaba criticando su propia felicidad porque tenía miedo de haber causado alguna ofensa y que Krishna pueda matarlo. So this is the nature of priti. That the priti is only to please Krishna, and even though great joy it comes to oneself by serving him, but that joy is not the goal. The priti is the goal. Entonces esta es la naturaleza del priti, que es que es servir a Krishna, es decir, no es el objetivo final la felicidad que deriva de este servicio, sino que el objetivo final es el servicio mismo a Krishna. So the manjaris, like Rupa Manjari, Atma Manjari, actually they are dasis of Radhika. Y entonces así como Rupa Manjari o Rati Manjari, en realidad ellas son sirvientes de Krishna, dasis de Radharani. They are actually sakis. They actually say they are friends, but they prefer to take the position of dasis. En realidad ellas son amigas, pero prefieren tomar el puesto de sirvientas de Radhika. So they also become some fear of making some mistake in seva. Y entonces ellas también pueden sentir algo de miedo en cometer algún error en el servicio. But they don't have to, because actually they're sakis. Pero ellas no tienen por qué hacerlo porque en realidad son sakis. So it's not necessary. But anyway, they do out of their humility and their desire to be dasis of Radhika. No es necesario, pero ellas lo realizan por la humildad, porque quieren ser sirvientas de Radhika. Alamma na grante nibritta chatu mokshaya nibritam. Srila Raghunath Das Goswami Pada said once Radharani was in Maya. Y en este verso Raghunath Das Goswami dice que una vez Radharani estaba en Man. She was upset with Krishna. Ella estaba enojada con Krishna. Because Krishna had gone to the Kunja of Chandravali. Porque Krishna se había ido al Kunja de Chandravali. So then, that Rati Manjari, Krishna came to her in a very solitary place. Y entonces así Krishna se acercó a Rati Manjari en un lugar solitario. Krishna said it was not my fault. Y Krishna le dijo, no fue mi culpa. Now Radharani's heart is in a knot. Y ahora el corazón de Radharani está hecho un nudo. So I've seen when my hair is entangled in Radharani's earrings or nose ring in the morning, you come and you untie the knot very swiftly with your artistic fingers. Y entonces le dijo, y de esa forma cuando mi cabello está anudado así con los aretes o con el arete de nariz de Radharani, tú vienes y los desatas, los desanudas. So now I want you to untie this knot in Radharani's heart. Please help me. Y ahora quiero desanudar el corazón de Radharani. Por favor, ayúdame. Even though I am Mukunda, I give liberation to everyone, but I cannot get out of this situation. Incluso yo soy Mukunda y doy liberación a todos, pero yo mismo no puedo salir de esta situación. Krishna said, actually, I did not do anything wrong. Y Krishna dijo, entonces en verdad no he hecho nada equivocado. I came to meet Radharani. I was on time. Yo vine a reunirme con Radharani y estaba. Actually, viendo. I was early. En realidad estaba más temprano. But I was hiding in the bushes. Pero yo me escondía así en los arbustos. And I was watching Radhika to see how she was reacting. Y entonces estaba viendo a Radhika cómo ella estaba reaccionando. And as it was getting later and later, she came very smiling and slowly her face became more and more disappointed. Y entonces así que cada vez que se iba haciendo más tarde, y ella tenía una sonrisa en el rostro, pero de repente se and iba. And she began to cry and sing my name in separation. Se iba apagando y ella comenzó a llorar y cantar mi nombre en separación. And seeing this, I fainted. Y entonces al ver esto yo me desmayé. And while I was unconscious, y cuando estaba así de inconsciente, some sakis of Chandravali found me, they picked me up. I woke up in the Kunja of Chandravali. I never went there myself. Y entonces así cuando yo estaba desmayado en el suelo, vinieron unas sakis de Chandravali y me llevaron al Kunja de Chandravali. Yo nunca fui por mí mismo. And now my name has become dirt, my reputation is spoiled, I am being criticized left and right, but I am innocent. Y ahora mi nombre se ha manchado, mi reputación está difamada, pero yo no hice nada malo. Soy inocente. So Rati Manjari, please help me.
Y entonces así le dijo, oh, Rati Manjari, por favor, ayúdame. So then Rati Manjari came to the Kunja of Radha. Y entonces de esa forma Rati Manjari fue a la Kunja de Radharani. And in front of Radhika and Asaki, she began to present Krishna's case like a lawyer. Y entonces así en el Kunja, Rati Manjari empezó a presentar el caso de Krishna delante de Radharani y de Susaki, así como un abogado. But Lalita Saki said, what? Pero Lalita Saki dijo, ¿qué? You have been fooled by the honey of his words. O ha sido engañada por la miel de sus palabras. How can you believe this liar? ¿Cómo puedes creer a este mentiroso? Whose side are you on? ¿En qué lado estás tú? And then Lalita grabbed Rati Manjari by the cloth and marched out of the kunja. And don't come back. Y Lalita entonces le agarró de las ropas a Rati Manjari y la sacó así del kunja y le dijo, fuera, no vas a volver. Then Rati Manjari was crying. Entonces Rati Manjari estaba así llorando. You see? So this is the difference between the Sakis and the Dasis. Though the Dasis are Sakis, they take a low position. And then the Sakis also control them if they make a mistake. If they don't make a mistake, even they can. Y entonces esta es la posición de las Sakis y de las Dasis. Aunque las Dasis también son Sakis, solo por realizar el servicio se convierten en Dasis y las Sakis pueden corregir así de esta forma a las Dasis. So though some conflict may come, but all have priti. Everyone is only acting to please Radha and Krishna. Y entonces así puede haber. Prema Kalaha, loving quarrel. Entonces así pueden existir estos conflictos, pero todos tienen priti, es decir, todos están para complacer en el servicio a Krishna. Y esto se llama, y pueden haber amorosas discusiones que se. So, the last teaching of Mahaprabhu, Satyam Tat Pritim, this pure unconditional love which has no personal consideration. Which is completely madhurya, no touch of any opulence, to Radha and Krishna in Vrindavan, that is the goal of life. Entonces así Satyam Tat Pritim quiere decir que el objetivo final es tener este puro amor incondicional de servicio a Radha y Krishna en madhurya, sin nada de opulencia, en Vrindavan. So, Srila Bhaktivinoda Thakur is giving examples for Abhideya and Prayojan from Bhagavad Gita. Entonces ahora Bhaktivinoda Thakur está dando evidencia para Abhideya y Prayojan for the Bhagavad Gita. For the process he gives 9, 13 and 14. You can see he's quoting extensively from chapter 9 here. Because 9 is the chapter focusing especially on Bhakti Yoga, 9 and 12. Entonces ustedes pueden ver que Bhaktivinoda Thakur ha citado muchos versos de este capítulo 9 acerca también del Sadhyam, y se puede ver que es precisamente porque estos capítulos, el capítulo 9 y el 12, hablan de Bhakti Yoga. So 9, 13 and 14 is Mahatmanastu Mamparta Daivim Prakritim Asritaha Vajantyananya Manaso Kyatva Bhutadrib Abhyam. The great souls are not under the control of the material energy. They are under the control of Bhakti Shakti, the spiritual energy. Entonces en este verso se dice que las grandes almas no están controladas por la energía material, sino están controladas por la energía espiritual Bhakti. Bhajantyananya Manaso, they are doing bhajan with one pointed attention. Ellos están haciendo bhajan con un punto fijo. Gyatva Bhutadrim Abhyam, knowing that I am the origin of all beings and I am unlimited. Y sabiendo que yo soy el origen de todas las entidades vivientes y que soy ilimitado. Satatam Kirtan, the next verse, Satatam Kirtan Tomam. And they are always doing Harinam Sankirtan. Y ellos están siempre realizando Harinam Sankirtan. This is the symptom of a great soul. Ese es el síntoma de una gran alma. And if you want to one day become a great soul, then you have to do every day Harinam Sankirtan. Y si ustedes quieren llegar a ser un día una gran alma, entonces tienen que hacer este Harinam Sankirtan. Yatantascha Dridabrata, and also they are endeavoring to serve with a firm determination. Not that they work hard for a few days and then give up. No, they're always working hard in Krishna's service. Entonces ellos también se están esforzando por realizar servicio a Krishna de una forma determinada. No es que ellos realizan un servicio duro por algunos días y luego se cansan de hacerlo. Entonces nosotros debemos igualmente que todos los días esforzarnos
para el servicio a Krishna. Namasyantascha mam bhaktya, and they're always bowing down to me with great devotion. Y ellos siempre me están prestando reverencias con gran devoción. Nitya yukta upasate, in this way they worship me and they continuously always connected with me. Y entonces de esta forma me están adorando y continuamente así están conectados conmigo. So those are the two verses of Bhagavad Gita. Srila Bhaktivinoda Thakur has chosen to illustrate Sahananam Shuddha Bhakti. Now he is giving two verses to illustrate the Sadhyam Tat Pritim, the ultimate goal of life, also from chapter 9. Entonces esos dos versos eran los que ilustraban este punto de Sahananam Shuddha Bhakti, y ahora vamos a ver los sobre Sadhyam Tat Pritim. 9:22 and 29. Del 9:22 al 9:29. So first, 22, Ananyas Chintayantu Mam Ye Jana Paripasate Tesham Nitya Vyuktanam Yurakshema Anamyaham. Everyone should know. Ananyas Chintayantu Mam Ye Jana Paripasate. Those persons who are always serving me with complete one-pointed absorption. Aquellas personas que están continuamente sirviéndome a mí con una concentración fija. Tesham nitya abhiyuktanam, they are nitya abhiyukta, they are always united with me. Ellos siempre están unidos a mí. Then one may ask, then how do they survive in this world? You have to do practical things. Y entonces alguien puede preguntar, ¿y cómo ellos es que sobreviven en este mundo? And tienen how que hacer do algo. They support themselves? How do they maintain themselves? ¿Cómo es que ellos se mantienen a sí mismos? ¿Cómo es que ellos se Krishna said, yogakshema vahamyaham. I personally bring them whatever they need and protect whatever they have. Y Krishna mismo dice, yo voy a traer todo lo que ellos necesiten y proteger todo lo que ellos necesiten. So a person who is under the control of their karma is always doing more and more karmas. En cambio, una persona que está bajo el control del karma siempre está haciendo más y más karma. And they may have things or may not have things according to their karma. Y ellos pueden tener cosas o no tener cosas de acuerdo a su karma. But one who is constantly serving Krishna and never doing any karma, then whatever they need, Krishna himself personally brings that. Y entonces, pero aquellas personas que están sirviendo constantemente a Krishna, cualquier cosa que ellos necesitan, Krishna mismo les va a proveer. Vahami means I bring it. That doesn't mean I make someone else bring it. Krishna, I bring it myself. I carry it myself on my back and give them. Krishna dice, yo mismo les traigo, yo mismo cargo esto y les llevo. No es que mando a alguien a que les lleve lo que necesito. One may say, oh, but I don't want to bother Krishna. Tal vez alguien diga, oh, pero yo no quiero molestar a Krishna. It doesn't bother Krishna. Krishna gets pleasure serving his devotees. He wants to do it. Pero no está molestando a Krishna porque Krishna obtiene placer al servir a sus devotos. So then, the next verse is 9:29. El siguiente verso es 9:29. Sambo ham sarvabhuteshu name dveshchosti na priya ye bhajanti tumam bhakta mayi teteshu chapyaham. Samoham. Krishna first speaks in the mood of Paramatma. I am equal to everyone. Entonces aquí Samoham significa que Krishna primeramente habla como Paramatma. Soy name, igual para todos. Name dveshchosti na priya. I am not against anyone and no one is dear to me. No estoy en contra de nadie, pero tampoco alguien es querido para mí. So Paramatma is like that, neutral. Entonces Paramatma es de esa forma, neutral. So Paramatma is in the heart of every living being. Entonces Paramatma está en el corazón de cada entidad viviente. But when a person becomes a devotee, then it's the Ishtadev who is in the heart. Pero cuando una persona se convierte en un devoto, entonces es su Ishtadev que está en el so corazón. So Krishna says, yei bhajanti tumam bhakta. But if someone is doing my bhajan, serving me with devotion, pero alguien que está haciendo bhajan, sirviéndome con devoción, mayi te teshu chapyaham, that means they are in me and I am also in them. Eso significa que yo estoy en ellos y ellos están en mí. What does that mean? ¿Qué significa esto? Now you have to remember something that I asked you to remember earlier in the class. Entonces ustedes en este momento tienen que recordar aquello que les había dicho. What does it mean? That means in me, they. They are in me, teishu in them, chapyaham, and I am also in them.
Entonces, ¿qué significa esto? Que yo estoy en estos devotos y los devotos estos están en mí. ¿Qué es ese significado? Yes, yes. It's the love. That's why Srila Bhaktivinoda goes using this to illustrate the priti. Here doesn't mean he's in like by location. It means my devotee always depends on me. But Krishna also becomes dependent on his devotee. Aham bhakta paradino kyashvatantri vaja. I am subordinate to my devotee, I am not independent. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando Krishna dice mis devotos están en mí y yo estoy en ellos, significa que por el amor los devotos dependen de Krishna y por el amor que tienen los devotos, Krishna también depende de los devotos. Entonces, Krishna está subordinado a sus devotos. So these two verses express priti, the goal of life, the deep love, which is such that Krishna is no longer independent. And he always wants to serve his devotee, and Krishna finds his only happiness in pleasing his devotee. Entonces, este es el objetivo de la vida: tener un gran amor por Krishna, y Krishna también no se siente independiente de su devoto, sino que obtiene gran placer al servir a su devoto. Dasamula Shikshaki Jai, Vachinandan Gohari Ki Jai, Bhagavad Gita Ki Jai, Krishna Prema Ki Jai, Shri Guru Dev Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Yavuna Mango Karishi Harinam Sankirtana Ki Jai, Jai Gaur Paivarande Ki Jai. Rasika Chaya Mahasaya Sila Prabhupada Goswami Maharaj Ki Jai. So that's all the Siddhanta for this festival. We'll speak about Radha Chaya. The last line I told in the beginning of the first class, Gaura Chandra himself, he is instructing Janan to the people. Las últimas líneas de este verso es que Gaura Chandra él mismo está instruyendo a todas las entidades vivientes. That Amnaya, the instructions of the Vedas repeat, which are received in Parampara, say these nine things. That's that's called the anvaya, natural structure of the senses. It starts here, Gaura Chandra Swayam Saha Upadishati. Gaura Chandra himself teaches to the people that the Vedas in Parampara say these nine things. That's the anvaya, the natural sequence of the sentence. Entonces, las últimas dos líneas significan Gaura Chandra Swayamsa, que él mismo está instruyendo a las otras personas y que está instruyendo este Amnayaha, que quiere decir que es las enseñanzas que vienen de los Vedas a través del Guru Parampara. Esto se llama Anvaya, que es la estructura natural del verso.